Comiencen el prompt. En principio, sobre el resultado del ejercicio, ¿qué se puede decir con respecto a eso? Muy positivo comparado con el año anterior, pero te lo paso al contador verdadero, que es el que te va a dar mejor información. ¿Puede ser? Bueno, en líneas generales el resultado fue superior al del año pasado, tanto en cuanto a la generación de fondos por servicio, es decir, al resultado por la prestación de servicios, y también en cuanto al resultado general, ¿sí? En este, como expliqué un poquito en la asamblea, estos balances son ajustados por inflación, en el sentido de que hay que, aparte del resultado por las secciones, digamos por la prestación de servicios, hay que agregar resultados por exposición a la inflación. En este caso, para la cooperativa produjo un quebranto, una pérdida una pérdida, digamos, no erogable, de más de 200 millones de pesos, que pudo ser absorbida con los resultados por la prestación de servicios. La verdad que fue un muy buen resultado general, en casi todas las secciones de la cooperativa fueron superavitarias. La verdad que muy bien. ¿Cuál es el excedente neto que ha arrojado la cooperativa en esta oportunidad? El neto fue de más de 60 millones de pesos, ¿sí? Absorbiendo todos los gastos, como dije recién, erogables, no erogables y de posición en inflación. Ahí te digo, el total es 63.075.000 pesos. ¿Está la situación patrimonial de cooperativa? Bueno, el estado patrimonial refleja, digamos, el estado patrimonial también está un reflejo de una muy buena situación de la cooperativa en cuanto a su capacidad de pago y a un bajo nivel de endeudamiento, ¿sí? Es decir, el estado patrimonial es un estado que mide la situación de la cooperativa en una fecha determinada, que en este caso es el 31 de agosto, y en función de eso pudimos observar, digamos, una mejora tanto en los índices de capacidad de pago como una reducción de los índices de endeudamiento respecto a lo que fue el año pasado. ¿Cuáles son las mayores deudas que tiene la cooperativa? La cooperativa, mira, deudas de largo plazo no tiene muchas, tiene algunas deudas financieras con algunos organismos de ENOSA o Banco Nación respecto a las obras que se han realizado con anterioridad. Pero bueno, más allá de eso, la cooperativa no tiene ningún tipo de deuda con atraso o con plazo de pago. Es decir, son todas deudas del giro comercial de la cooperativa, es decir, el último mes del 931, es decir, todos los últimos devengamientos de impositivos o previsionales. De largo plazo, como posee solamente algunas deudas con organismos, por estas obras que se han hecho con anterioridad, pero con la particularidad de que, bueno, la inflación en este caso ha hecho su trabajo, en el sentido de que quedó a valor histórico, digamos, el capital, y cada vez se debe el mismo capital, pero cada vez mucho menos difícil de abonar, porque la inflación, digamos, ha hecho que se pierda mucho valor esa deuda. La consulta para Mingoranza, una renovación parcial del Consejo, 4 cargos, ¿no? Si los puede mencionar. Para que lo tenía anotado, yo te los digo. El reemplazo es por mi persona, Mingoranza Gustavo, Gendulain Javier, Licio Franco Luis, Gutiérrez Javier Alberto. ¿Sí? Y los ingresantes, ya te los digo. Puseto Juan Pablo, Casiarelli Eduardo, como los consejeros titulares. Puseto Juan Pablo, Casiarelli Eduardo, Licio Franco Luis y Gutiérrez Javier Alberto. Y consejeros suplentes, Zambrana Juan, Caballo Guillermo y Broilo Daniel. Esos son los titulares y suplentes. ¿Cuáles son las mayores inversiones o erogaciones que plantean para el año entrante por parte de la cooperativa? Mira, hay varios proyectos en mejorar y extender los servicios de la cooperativa, tanto en internet, en energía y en cloacas, que estamos atrás de un crédito de la ENOSA que ya está aprobado, ya se ha cotizado, falta la firma del contrato, que seguramente saldrá en este tiempo por obras de cloacas de más de 200 millones de pesos. Y los otros puntos son tendido de fibra óptica para la localidad y para localidades cercanas, y en cuanto a energía es una gran inversión que no sé si va a dar en el 2023 o más adelante, pero estamos trabajando en eso, pues ya a partir de esta noche ya nos
no formo parte del consejo. ¿Cuándo se va a conocer el nuevo presidente del consejo de administración y el nuevo gerente de Cooperativa Eléctrica de General Deza? ¿Para enero, febrero, marzo? El nuevo presidente, ya te puedo dar el nombre. Bueno. Julio Rainetti. No te puedo dar la información del comité y cómo está formado, porque se va a decidir en la próxima reunión de consejo. Y en cuanto a la gerencia, se está terminando de realizar las últimas entrevistas y hay tres candidatos que son los posibles. ¿Mujer, hombre? De los dos, mujer y hombre. Bien. Son tres mujeres y tres hombres, ¿no? Claro. ¿Qué balance haces de estos años de gestión frente a la entidad cooperativa? ¿De la presidencia o de mis años de consejero? De todo, porque entiendo que ha sido todo un trabajo continuo. Es un trabajo continuo de siete. Yo hace siete años que estoy, siempre estuve más dedicado a cloacas, básicamente, y bueno, en estos últimos años estuve en la presidencia, o sea, estuve en la vicepresidencia anteriormente y estuve dos años de presidencia. Ha sido algo muy, muy bueno, creo que hemos dado vuelta a los números de todas las áreas en dos años, que ha sido algo excelente, y solo se logra con trabajo, nada más y nada menos, solamente con trabajo, y de un conjunto de gente, no de una sola persona, sino de un conjunto que es un consejo. ¿Hay un jefe de un área importante que va a jubilar, va a retirarse, va a haber algún cambio para informar en relación a eso? Todavía no está definido totalmente, o sea, no te puedo dar no te puedo decir ni sí ni no, es posible, pero no. Te digo sí, puede que no lo sea y después quedamos con que dije sí. ¿El Cívico Monti sigue o renuncia? Sí. Está de vacaciones. Ah, bien. Gracias. Bueno. Entonces, finaliza la conferencia de prensa. Entonces, bueno, hablando sobre el ejercicio número 64 de Cooperativa Eléctrica de General Deza, en vivo y en directo desde el auditorio.